Concluye Contraloría Municipal en medio de contradicciones el caso de 4 policías investigados por robo. Desde el 15 de julio pasado, esta dependencia inició la investigación contra los policías Mónica Flores Guzmán, policía segundo, policías terceros Ángel Guitar Valencia, William Chulim y Juan Bautista del sector 1, siendo señalados por el ciudadano Margarito Miranda por robarle su teléfono celular y agresiones. El Contralor Municipal Julio Chay Aguilar dio a conocer que el día de ayer dieron por concluido el caso, determinando que no se encontró elementos para confirmar el robo de parte de los policías. Obviamente sí nos llevó un poquito de tiempo estar ya pues investigando este caso, ¿no? Nosotros recibimos la denuncia del ciudadano Margarito el día 15 de julio. Bueno, se hicieron todas las investigaciones, se citaron a los 4 agentes, se hicieron otro tipo de investigaciones. Igual al ciudadano Margarito se le estuvo citando, igual para hacerle ciertas preguntas. Bueno, al final de cuentas ya esto, bueno, ya se concluye. Nosotros hemos determinado que pues no hubieron elementos suficientes como para que se pueda acusar a los policías de este robo. Incluso nosotros con a la gente que estaban señalando, pues también lo interrogamos en varias ocasiones y él pues asegura y confesó que nunca le sustrajo nada, ¿no? Sin embargo, obviamente sí hubieron allá algunas incongruencias y omisiones por parte de seguridad pública, de los elementos. Bueno, en este caso, bueno, desde el inicio que ellos no reportaron a la central esta revisión que le hacen al ciudadano. Sin embargo, dijo que los últimos días antes de que concluyera el caso, los policías acordaron pagar el precio del teléfono para evitar que pase a más esta situación en la que se ven envueltos, por lo que luego de hablar con el afectado, dieron la suma económica de 3,900 pesos con valor del iPhone 5 adquirido en el Mercado Libre. Y bueno, en este sentido, pues ellos lo que querían es que este procedimiento ya terminara y que, bueno, ellos de buena fe los policías proponen y que en cierto modo pues acuerdan ellos devolverle el importe de lo que el ciudadano estaba reclamando para ya no seguir ese procedimiento. Y al fin de cuentas, te digo, nosotros la investigación arroja que no hubo culpabilidad por parte de los agentes policíacos en este caso. Fueron 3,900 pesos el día de ayer, el ciudadano así lo acepta también y desafortunadamente pues él igual no pudo aportarnos la factura o algunos otros elementos que le estábamos pidiendo y bueno, pues ya la idea pues que ambas partes acordaron ya cerrar el caso de esa manera. ¿Salió satisfecho el ciudadano? Sí, al menos la plática que tuvimos con él y que bueno, él lo único que quería era que se le reintegrara ese importe. Finalmente, aunque contradictorio, que los policías en cuestión no acepten la culpa, pero sí opten por pagar el celular para que el caso no pase a más. Tanto en Seguridad Pública como en la Contraloría, les asignaron sanciones administrativas por la omisión de no reportar el caso en su momento, y así termina esta investigación que duró 3 semanas. Bueno, en este caso ya ellos ya recibieron el primera instancia por parte de Seguridad Pública, recibieron su amonestación. Nosotros sí estamos preparando igual allá amonestación igual para ellos y bueno, por ese tipo de omisión, no por robo, porque realmente no se pudo comprobar que hubo el tal robo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.